fundamental. Yo creo que hay demasiadas personas que durante décadas han vivido sin sentir el apoyo de las instituciones, tanto en el reconocimiento de derechos como en la incorporación de sus saberes, de sus experiencias, como un conocimiento de primer orden para mejorar nuestra sociedad y para construir democracia. Y por tanto, que una universidad como esta, que lleva tantos años dedicada a garantizar el derecho a la educación, que es un derecho fundamental, contribuya también a visibilizar las realidades LGTBIQ+, y a contribuir en definitiva a la garantía de los derechos de todas las personas, sean quien sean, a que en este país se pueda ser quien uno quiere ser, sin miedo, sin culpa, sin discriminación, es una tarea democrática de primer orden y os lo agradezco mucho. Pues desgraciadamente todavía muchos. Hay realidades como las realidades de las personas trans o de las personas no binarias que todavía son muy desconocidas en España. Cuanto más la vulneración de los derechos que sufren por el hecho de ser quienes son. Por eso precisamente hemos realizado una ley trans y de garantía de derechos LGTBI que vamos a tramitar con toda la urgencia, más en un contexto como el que nos encontramos, en el que incrementan de una forma vergonzosa los delitos de odio, las agresiones homófobas, las agresiones transfobas, las agresiones LGTBI-fóbicas, y por tanto somos conscientes y no vamos a eludir nuestro compromiso como instituciones y nuestra obligación como instituciones de legislar para garantizar los derechos de las personas LGTBI, y creo que también tenemos un reto por delante, aunque España es un país que ha demostrado ser inclusivo y tolerante, pero en conocer las realidades de las personas, particularmente de las personas trans y de las personas no binarias, y la garantía de los derechos de todas las personas LGTBI. Maricornes nace de casualidad, nace a través de las redes sociales, de un deseo espontáneo de cuatro investigadores que un día nos dimos cuenta de que no teníamos un congreso donde compartir aquello en lo que trabajábamos. Siendo parte del eje central de ese congreso, siempre estábamos en los márgenes, en las periferias, así que nos juntamos como maris que éramos para salir de los corners y ocupar la centralidad disciplinar que creemos que merecemos. Creo que el esfuerzo tiene que ir por la línea de la transversalidad, de la cooperación entre diferentes estamentos de la universidad. No solo a un nivel de docencia o de trabajo académico y científico, sino también desde un punto de vista de sensibilidad y de políticas activas claras que aboguen por la inclusión de todas las personas que trabajan, que trabajamos y que estudiamos en esta universidad. Hay 35.000 alumnos matriculados, matriculadas y matriculades en esta universidad, y estoy segurísimo de que hay un sinfín de realidades de disidencia sexogenérica que atender, que ahora mismo no se atienden. Entonces, sería el primer paso que se debería adoptar desde la universidad a nivel institucional para empezar a legitimar y a dar voz a todas las personas que trabajamos y estudiamos en ella y que no respondemos al canon cis-hetero tradicional. En mi vida personal sí que he estado, digamos, como pocos años fuera del armario oficialmente, entonces estas cosillas he ido como con retraso. O sea, el primer congreso a lo mejor muy de oídas lejanas, entonces con este lo cogía con muchas ganas y sinceramente espero formarme en problemáticas LGTBI, sobre todo de la mujer lesbiana como tal, y que mi vida personal y profesional la quiero enfocar muy hacia esto, y que desde una perspectiva académica y un lugar como es este se fomenten este tipo de actividades, pues la verdad es que tengo muchas ganas y sobre todo intentando ayudar o contribuir un poco en mi pequeño granito de arena a crear estos espacios en los que las personas LGTBIQ tengamos pues una cabida donde nos sintamos cómodas y sobre todo donde podamos expresarnos entre nosotros mismos y en este mundo académico hablar de las materias que nos preocupan y de los temas que nos ocupan, ¿no?